trazo aquí no certificado. Y ya de dulce sueño es Natasha. Criador, propietario Jorge Andrés Cerebro. En Cebrera La Candelaria, en Calapa, departamento del Atlántico. John Jairo Cano Uribe, su montador. En movimiento la número 3, Paulina de la Candelaria. Si esta la vale, póngala de movimiento. Son dos potrancas de muy buena calidad. Hay una potranca que tiene una tonalidad extraordinaria. Hay una potranca que tiene unos posteriores de mucha calidad. Una potranca que fluye con claridad, con naturalidad y expresión. Es la potranca que viene adelante con el número 3 para ella el título de mejor potranca. La potranca número 4, una potranca calidosa, rítmica, de pronto no con la sonoridad y la tonalidad de la potranca número 3, pero hizo una gran presentación para ella, con mucho gusto, la cinta azul del primer puesto. La potranca número 1 y la potranca número 2, si esta la madre. La potranca número 1 y número 2, la potranca número 1 ha estado un poquito incómoda con la cola y ha estado resistida bajando su cabeza. Pero es una potranca supremamente fina y de mucha suavidad y de mucho ritmo. La otra es una potranca que tiene algunas dificultades, familia ha tratado de manejarla. De pronto ella se enreda un poquito con los posteriores y la calibración en materia de quietud de anca también incide mucho. Y la potranca número 1 hace la ventaja en la noche de hoy en su coordinación de sus movimientos, en materia de elevación de su anterior y posterior y en la suavidad cómo se desplaza dentro de la tabla y por fuera de la tabla. La potranca número 1 es la segunda y la potranca número 2 es la tercera. Declarada mejor potranca en proceso, la número 3, Paulina de la Candelaria. Ella de dulce sueño es la Natasha, creador propietario del doctor Jorge Andrés Ebre. En su pesebrera La Candelaria, en Galapa Atlántico, bajo la monta de Yucayo Caranoví. La cinta azul de primer puesto para el doctor Plato. Pasión Rojiblanca, de Isabela. Hija de mito y leyenda. Creador Carlos Fernando Yacamán y propiedad de Carlos Fernando Yacamán y Mane Barrio. Pesebrera Villa Isabela en Barranquilla, monta Álvaro Luis Campos. La cinta roja de segundo puesto para la número 1, Princesa Cartel de las Flores, la hija de Caribe de la Candelaria en Luminosa, propiedad de Alberto Cebre, Monta y Bancarío Pino. La cinta amarilla de tercer puesto es para la número 2, Silueta, la hija de Atractivo en Carrión.